estamos para iniciar un nuevo Defensa 2000 por Canal 6, desde la cancha de Argentino de Quilmes, donde Defensa va a jugarse la posibilidad de seguir en carrera en búsqueda del ascenso al Nacional B. Con solo ganar le alcanza, pero habrá que ganar. Estamos en la posibilidad de repasar los auspiciantes y meternos en el programa. La expectativa la centra fundamentalmente el partido, pero tendremos otras alternativas para ofrecerle que ya iremos compartiendo a lo largo de nuestro programa de hoy. La jornada donde se iba a definir el futuro de Defensa futbolísticamente en lo que tiene que ver con este campeonato comenzó antes de llegar a la cancha, obviamente, en el trabajo de la semana y en la culminación de esa expectativa en el mediodía, cuando se reunieron a almorzar el plantel de jugadores, el cuerpo técnico y algunos directivos en el restaurante Defensa y Justicia en su sede de la Avenida San Martín. Ya faltaba poco para el partido trascendental ante Argentino de Rosario, donde Defensa iba a intentar seguir en carrera en la búsqueda del ascenso al Nacional B. Allí tenemos momentos de ese almuerzo previo al partido. Y estamos en la cancha de Argentino de Quilmes previo al partido final frente a Argentino de Rosario. Y bueno, hay presencias en este estadio, un ex hombre de Defensa y Justicia, hoy baluarte Chacarita Junior, Rubén Darío Cheche. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, vine a ver a Defensa y ojalá que se pueda ir de esta cancha con un triunfo que le permita clasificar para las finales. Un Darío Chechia que no estuvo en los últimos partidos, sufridos partidos de Chacarita Junior. ¿Qué pasó? Sí, los últimos tres partidos no jugué, me desgarré en contra Godoy Cruz en Mendoza y lamentablemente terminamos una campaña muy lejos de lo que nosotros esperábamos cuando arrancó el campeonato. Chacarita armó un equipo o pretendió armar un equipo para pelear arriba y terminamos la última fecha luchando por permanecer en la categoría con Italiano y Los Andes. ¿Y ese gol de Colombo que le trajo la alegría a toda la gente de San Martín? Sí, de todos modos nosotros ganando no dependíamos de terceros, pero de todos modos el gol sobre el final de Colombo nos dio una mayor tranquilidad en caso de que Colón empatara en el último minuto. Darío, ¿cómo está tu situación con Chacarita Junior? Chacarita me compró el pase, yo quedé con el pase en mi poder en la temporada anterior y Chacarita hizo uso de la opción, me compró el pase, así que hasta el momento pertenezco a Chacarita y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la temporada que viene. Roberto Correa, bueno, abrigado y para mirarlo desde afuera, se va a sufrir mucho más. Sí, no, creo que, bueno, creo que tuve un mal momento, no pensé mal en ese momento y bueno, ahora tengo que mirar de afuera. Cuando ves, tal vez por televisión, la infracción por la cual te pulsaron, te debes dar bronca vos mismo, ¿no? Fue muy muy tonto la cosa. Sí, creo que fue muy infantil, ¿no? Haber hecho eso, bueno, y ahora tengo que mirar de afuera. Bueno, de afuera, con la expectativa de que Defensa pueda dar un paso adelante en la lucha por el ascenso, ¿no? Sí, yo creo que sí, equipo es lo que sobra, ¿no? Bueno, hay que demostrarlo y tratar de ganar hoy y estar, pensar en la final ya. Roberto, el estado de esta cancha no ayuda para nada. No, yo creo que no, creo que está muy mala la cancha y bueno, vamos a tratar de ver lo que hacen los muchachos, ¿no? ¿Qué característica crees que tiene Rosario que puede preocupar la Defensa? Lo que pasa es que le tiran mucho pelotazo al 9, ¿no? Creo que juegan mucho con el 9 y creo que ya eso ya lo saben los muchachos y bueno, vamos a ver lo que pasa. El partido. Estábamos hablando de la cancha, que no la vimos en buenas condiciones, o sea que entré y él me decía lo mismo, Rodolfo. Que la cancha no realmente está bastante mala, ¿no? Acá se sí, pero dicen los muchachos que ellos ni sabían que íbamos a jugar acá, qué sé yo, por eso le echaron tierra. Esto fue medio también de improviso, venía a jugar Argentino, ¿no? Porque... Pero el estado del campo realmente parece no ser el adecuado para un partido de la trascendencia de este, ¿no? Yo creo que sí, pero como es para los dos también, no vamos a... ¿viste? No es ahora... ¿Perjudica a los dos por igual? ¿La característica del juego de los dos equipos te parece que el campo los va a perjudicar a los dos por igual? Bueno, yo creo que son dos equipos que tienen buen fútbol. Entonces, este partido hubiese merecido a lo mejor, son dos equipos buenos de la división, hubiese merecido a lo mejor otro piso, pero si llovió, si el piso no es el adecuado, creo que la circunstancia, un rebalón, una pelota mal picada, le va a caber a cualquiera de los dos. Entramos viendo fútbol del ascenso, y vos... En general, siguiendo los equipos de la zona sur y a Defensa y Justicia.
Así es, los equipos que marcas vos, en el caso de Defensa, Talleres, Quilmes, El Porvenir, Los Andes. Siempre en Rivadavia, ¿no? Siempre en Rivadavia los sábados, tratando de complementar la actividad oficial que vos habéis desarrollado en la Municipalidad de Almirante Brown 2. Encargado de prensa, el hombre, de hace mucho. ¿Cuántos años? Y hace 6 años que estoy como subsecretario de prensa y difusión. Antes era dirección de prensa y el doctor Villaverde la elevó a la categoría de subsecretaría. Y bueno, estoy como subsecretario de prensa hace 6 años con él y un año estuve anteriormente con el compañero Félix Flores, también intendente justicialista, ¿no? Eduardo, vos lo ves desde afuera, pero lo ves seguido. ¿Qué concepto tenés de esta Defensa que pelea por un lugar en la disputa por el ascenso? Y yo creo que Defensa merece mejor suerte. El sábado pasado me tocó seguir las instancias de las finales de la D, pero seguí por radio, por los comentarios y por los colegas la actuación de Defensa. Y me sorprendió que, luego de haber comenzado ganando, se diera vuelta al resultado y volviera de Rosario con una derrota, que si bien no fue muy amplia, fue una derrota y que de alguna manera sirve también para retemplar los ánimos y poder enfrentar este compromiso con la energía que caracterizó a Defensa durante el campeonato. Yo creo que tiene muchas posibilidades porque hay un excelente plantel. ¿Qué rescata de este plantel, si te pide una figura? Me gusta mucho el trabajo de Fabio Costas, me gusta el trabajo de López, me gusta la energía de Flores en el fondo y me gusta Defensa cuando ponen la pelota al piso y tocan, se buscan y tocan. El caso de Romero, el caso de Carreras, el caso de Correa, cuando tratan de jugar al fútbol, no al pelotazo, porque en el pelotazo Defensa muere, no existe. Seguís permanentemente a Defensa. Está ante un partido crucial para el equipo de Varela. ¿Qué perspectiva les ves? Y sin dudas, es un partido realmente importante. Creo que por lo que se vio en Rosario, creo que va a ser un partido abierto. A diferencia de los partidos que se vio con Argentino de Quilmes, creo que va a ser un partido donde Defensa, por ahí de mitad de cancha en adelante, va a poder mostrar su juego, aquel que tal vez no lo mostró tanto a lo largo del campeonato, ¿no? ¿Qué tendría que hacer Defensa hoy que no hizo la semana pasada para poder ganarle a Argentino? Creo que por sobre todas las cosas no tiene que entrar tanto en el nerviosismo que entró el sábado pasado. Creo que había hecho un buen primer tiempo. En el segundo tiempo tal vez las cosas se le complicaron, tal vez el nerviosismo de ir ganando 1-0 y de tener la clasificación casi asegurada. Creo que hay que salir a jugar tranquilo, creo que hay jugadores como para que Defensa hoy pueda llegar a ganar. Con Mario Pepe, listos para esperar la pitada inicial y el relato, pero Pepe se carga de expectativa al momento, con un Defensa que viene a jugarse la parada difícil acá, con algunos cambios. Es así, hoy no está Hugo Flores, va a estar Pantera Benítez, en la saga, y José María Moreno en reemplazo del expulsado Roberto Correa, que le dieron una sola fecha. Con la de hoy cumple. Si Defensa pasa a la final, otra vez podrá contar con él Rubén Cosimano. Nos metemos en el primer tiempo, hacemos una breve pausa y el primer tiempo. Amigas de Defensa 2000, Canal 6, Visión Sur, una vez más siguiendo la campaña de Defensa y Justicia en esta semifinal por el campeonato de Primera División B Metropolitana organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy Defensa deberá ganar sí o sí para pasar directamente a la final por el segundo ascenso al Campeonato Nacional B del próximo año.
Ya está Argentino de Rosario en el campo de juego, también está Defensa y Justicia. Hoy en cancha de Argentino de Quilmes, donde Defensa hace las veces de local. Está todo listo en el campo de juego, se va a iniciar el partido entre Defensa y Justicia y Argentino de Rosario. En esta tarde donde se asocia el sol, en una fría tarde de invierno ya, en la ciudad de Quilmes, cancha de Quilmes, el aliento de la Defensa y Justicia que hace su ingreso. Dos cambios, Beto 4 Rodríguez, 5 Díaz, 6 Piva, 7 Pitón, 9 Marini, 10 Santoro y 11 Medina. El local Defensa con el 1, el Bocha Bernada, 2 Pantera Benítez, 3 Ramírez, 4 Casperca, 5 Costa, 6 Botana, 7 Carreras, 8 Francisco López, 9 Mariño, 10 Moreno y 11 Romero. Los bancos de suplentes en Defensa con el 12 Ferrero, 13 Muratore, 14 Chili Vázquez, 15 Arrevillaga y con el 16 Alonso. Argentino de Rosario con el 12 Sopeño, 13 Vallejos, 14 Aives, 15 Cardoso, 16 Morales. Y avanza Argentino de Rosario, pone el pelotazo Marini para la entrada del número 11 Medina. Se enfrenta con Moreno. Viene el centro, va a saltar Marini, el cabezazo, oh, sin problemas para el Bocha Bernadas en la primera acción del partido. Medina que hace rebotar la pelota, entrega hacia atrás, se le escapó a Berteto, igualmente la toma Pitón, corta Moreno, lucha, la pelota que va otra vez hacia el área de Defensa y Justicia, la deja salir Benítez, se fue por línea de fondo, saque de arco para Defensa y Justicia cuando corren apenas 2 minutos de la primera etapa. El 14, Aives, todavía no salió del campo. El número 3, Berteto, de muy buena labor en el primer partido en la ciudad de Rosario. Ahora sí, ingresa Aives. La peina Caspercas, el rechazo lo toma Ramírez. El pelotazo para Romero, cabeció Echiavi, la tiene Mariño, va a rematar de lejos, remata, y la pelota que se va a un par de metros del palo izquierdo del arco defendido por De Lemos. Eso de Roberto Correa con el número 10 en la espalda, pero jugando de marcador de punta. Botana, va a caer la pelota en campo de defensa, la tiene Carreras que habilita a Mariño, había cortado Ávila. La tiene Santoro, lo corta Ramírez, se la lleva Mariño, lo va a marcar el número 8, Ávila, la tocó justa, se fue al lateral, lateral en ataque para Defensa y Justicia, rápidamente Ramírez para Costas, este para Ramírez, cortó Santoro, lucha con Caspercas y lo cortó Fabio Costas, la pelota que se va por el costado, ahora el lateral es para Argentino de Rosario, un lateral defensivo. Gran aliento está sintiendo la gente de Varela, hoy apoyando al primer equipo de Defensa y Justicia, el cabezazo de Botana, no la alcanzó Mariño, rechazó Ávila de Chilena, el cabezazo de López lo recibía Romerito, un rechazo de cabeza, toca hacia atrás para el Bocha Bernada, fue Pantera Benítez quien alcanzó ese balón a favor de Defensa y Justicia, lo va a hacer Lalo Ramírez. La peina Mariño, rechaza violentamente Schiavi, muy atento. La pelota que lo pasa Moreno y la recibió Medina, remató débilmente, cayó sin problemas en poder del Bocha Bernadas cuando rematía Marini. El autor de los dos tantos en la ciudad de Rosario con que Argentino le ganó el primer chico a Defensa por 2-1. Ávila, el remate hacia adelante, hay posición adelantada de dos jugadores, Medina y Marini. Levantó su bandera el señor Carlos Gijena y el tiro libre es a favor de Defensa y Justicia. Lo va para Defensa y Justicia en el campo de juego con este nuevo lateral. Moreno, ahora para Mariño, marcado por Ávila, que es su marca personal. El partido no mejora, pero el piso contribuye para que esto acontezca. Se para mejor, se acomodó mejor a las condiciones del campo el equipo visitante. Defensa todavía no le encontró la vuelta. Ves, el rechazo lo recibe Benítez, entrega para Botana. Botana tiene a su izquierda a Ramírez, ahí va el balón para él. La tiene Lalo,
Lalo manda el pelotazo adelante, el cabezazo de Rodríguez que corta, la recibe Fabio Costas, otra vez para Lalo. Lalo, nuevo pelotazo en centro, el que va a sacar ahora es Piva. Otra vez Fabio Costas para Moreno, Moreno que se hace del balón. La lleva Moreno, va a tocar, quería habilitar al número 8, Francisco López. Anticipa e infracción sobre el número 4, Luis Caspercas. Tiro libre para Defensa y Justicia fuera del círculo central. La acomoda Fabio Costas. Todo defensa en campo rosarino, con excepción del arquero Bernadas. Viene el centro, la para con el pecho Caspercas, sacó Chiavi, recibió Fabio Costas, el pelotazo, el que rechazó Saibes, la tiene el número 5 Díaz para Marini, Marini que se frena, Botana que le saca y entrega rápidamente para Caspercas y este para Mariño. Mariño que es muy marcado, habilita carrera, le tocan justo en la línea del área Rodríguez a carrera, tiro libre. Para Defensa y Justicia, bastante peligroso. Frente a la pelota, tres hombres en la barrera de Argentino de Rosario. Todo defensa prácticamente en el área de la gente de Malleo. En el arco, Walter de Lemos. La pelota, si pasa la barrera por Chanfle, puede ser gol. Le va a pegar Caspercas. ¡Viene el Chanfle! Y justo fue a parar al pecho del arquero de Lemos. Tendría que haber venido más a la derecha ese balón del arquero y podía haber sido la apertura del marcador. No estaba Correas. Y uno lo extraña cuando hay tiros libres favorables. De cualquier manera, buen intento. Estaba la alternativa. El tiro combado directo o el centro para que cabecearan los lungos. Otra vez la pelota en ataque de Defensa y Justicia. El rechazo de Piva, el remate de larga distancia de Costas. El rechazo de Chiavi, el cabezazo de Caspercas. Se mete Romerito en el área. Manda al centro, el remate. Y sacó cuando se introducía. Ahí estaba Carreras. Walter de Lemos envió la pelota al córner en la jugada más peligrosa de este partido. Y en la pelota, con este piso, hay que tirarla siempre al arco. De media distancia, de corta distancia, el arquero estuvo obligado al rebote. Defensa tiene que persistir en la presión, que va a dar resultado. Va a venir el córner por Luis Caspercas. Viene el centro, saltan varios hombres, el rechazo de Chiavi. Lucha, Fabio Costa se la lleva. Hay infracción al borde del área grande. Hay una amonestación para el número 9, para el 14, Aives. Protesta la gente de Argentino de Rosario, el número 14, me acota Romeo Rosselli. Es amonestado el número 14, reemplazante de Bertetto. Tiro libre para Defensa y Justicia, con mucho peligro para el arco defendido por Walter de Lemos. Hubo otra amarilla para uno de los centrales, ya lo vamos a identificar. Cuando aprieta Defensa, cambia la personalidad de Argentino. Argentino con la pelota es una cosa, pero cuando lo asedian, cuando lo apuran, cuando lo aprietan, aparecen las indecisiones y también las posibilidades para Defensa. Todo Defensa y Justicia buscando la apertura del marcador. Marini amarilla. El número 9, Marini, también tiene amarilla, el 14 y el 9 en Argentino de Rosario. Más atrás la barrera. Ahora hay un llamado de atención para Walter Carreras, que está en la barrera. ¿Te gusta un toque corte para el tiro fuerte de Botana? Sí, sí, también está el toque para López, que también está en muy buena posición ubicado. Vamos a ver lo que pasa. Está Botana, le puede pegar como en Rosario. Ahí va Botana, le pegó la pelota que rebotó. De nuevo, dice el árbitro del partido, no había dado la orden. Otra vez acomodan el balón. Luis Caspercas, está Botana, al lado de la pelota también está José María Moreno. En el área, cerca de la barrera, están Romero y Carreras. Más central está Mariño y más atrás, para agarrar el rebote, está Pantera Benítez. También están preparados fuera del área grande. Costas le va a pegar otra vez, le pegó ahora Caspercas, la pelota que rebota, la levanta Moreno. El cabezazo de un hombre de Argentino de Rosario, corre Caspercas. Caspercas que lucha con Marini. La pelota ahora es luchada por Medina y por López. Infracción de Medina. Tiro libre para Defensa que sigue avanzando. Pelotazo para Santoro. Cortó Moreno, el mejor hombre de Defensa y Justicia hasta el momento, según Romeo Rosselli, con el cual estoy de acuerdo. Ahora la tiene Aives. Viene el pelotazo. Lo buscaba Medina. La para Francisco López. Entrega para Caspercas. Caspercas va a tocar para Moreno. Moreno otra vez. Pone la pelota por elevación, no alcanza Carreras, la pelota la recibe Piva,
la hace rebotar en Romero y sale jugando Rodríguez. El pelotazo buscando Medina. El salto de Moreno, la peina López. Díaz que le gana a Carreras. Rechaza de zurda el número 14, Aives. El cabezazo ahora de Marini habilitando a Medina. Se viene el argentino de Rosario, lo va a marcar Botana a Medina. Lo marca Botana, le quita Botana la pelota que rebota al Medina. Se va a ir por línea de fondo, no, recuperó Medina. Y siguen luchando muy cerca del córner. La toca en definitiva un hombre de argentino de Rosario. Era Pitón, la pelota se fue por línea de fondo. Saque de arco para Defensa y Justicia. Lo va a marcar Cristian Bocha Bernadas. Mostrando estar mejor parado en el campo de juego. La pelota la tiene en poder el número 9 Marini. Lo va a marcar Benítez. Viene el centro. Saltó Medina que peinó. Santoro que remata. Hay posición adelantada, dijo el señor Carlos Gijena. Muy solo estaba Santoro al lado del Bocha Bernadas. Lo busca Marini. La peina y le gana en el cabezazo a Botana y a Costas. Pero igual le cayó a Benítez. Este entregó para Moreno. Moreno que de atrás se dirige en conductor. Para Romero y para Moreno. El pelotazo buscando a Carreras por punta derecha. Se frena y amaga. Se le va al número 14 ahí. Nuevo centro. Salta Mario. El cabezazo de Mariño. La encontró de Lemos. Pudo haber sido el desnivel para Defensa. Excelente maniobra por derecha. Ganaron la posibilidad del centro. Y varios de Defensa que arremetieron. En el segundo palo apareció Casper. Adelante Mariño que se zambulló. Metió el cabezazo. Pero bien el arquero, logró neutralizar. En esta fría tarde aquí en Quilmes empezó a llover. La tiene Costas, Costas para López. López, el pelotazo para Mariño. Le quiere ganar la espalda a Rodríguez. Mariño que amaga, encara, manda al centro. La pelota que lo pasa a Romero. Se rechazó Piva, el cabezazo ahora de Santoro la tiene Fabio Costas. Luchaba con Medina, se hace del balón López para Fabio Costas y este que habilita a Benítez. Benítez que manda el pelotazo, va a rechazar Echiavi. Ahora lucha a Santoro, de cabeza para Díaz, Díaz para Ávila. Ávila que le gana a Fabio Costas y que se viene. Lo va a marcar López, sigue Ávila, habilita a Medina. Medina que va a enviar el centro. Posición adelantada de Marini, no lo cobró el árbitro porque se hizo del balón el Bocha Bernada que rápidamente habilitó a Mariño. Mariño que se le va a Rodríguez, ahora lo va a marcar Echiavi, sigue Mariño con el balón, lo va a marcar Piva, llegó Piva antes, rechaza violentamente por el costado la pelota lateral en ataque para Defensa y Justicia, rápidamente lo va a hacer Luis Antonio Caspercas, habilita a Fabio Costas. Fabio que lo tiene a Moreno, envía al centro, en el área estaba Walter Carrera en posición adelantada, tiro libre en defensa. Aives, lateral para Defensa, rápidamente lo hace Carrera tratando de habilitar a Romero, rechaza de media chilena Piva, le cayó a Fabio Costa que se le adelanta, viene el centro, lo bajan a Mariño en el área, dice que no el árbitro del partido. Una jugada confusa, la pelota cayó en poder de Walter de Lemos, el árbitro le dice que no se tire a José Mariño. ¿Cómo la viste, Romeo? Mariño dio el paso al frente y chocó con el defensor, pero me parece que si lo analizamos bien puede haber sido obstrucción, no full directo, pero sí obstrucción. Sigue luchando, la entregó para Fabio Costas, Fabio Costas que va a meter el pelotazo para Romerito, cortó Aives, la recibe Pitón, le erró el puntapié a la pelota, se le fue por el costado Romerito que hace el lateral. Para Moreno, Moreno habilita a Costas, lo toca Piva de atrás, le hace rebotar el balón. El número 14 ahí, besa Fabio Costas, se va por línea de fondo, saque de arco para Argentino de Rosario. López, marcado por el número 11 Medina, López que sigue con el balón, le entrega atrás para Benítez, no puede pasar Defensa y Justicia, se proyecta Ramírez. Ramírez habilita ahora a Caspercas y se viene todo Defensa. Va a caer el centro en el área. Viene el balón. Salta Carreras, el cabezazo. Por atrás aparece Romero. Pegó la pelota en el palo. Se salvó Argentino de Rosario. Lucha y gana Moreno. El remate de Romerito quedó rebotó en el palo izquierdo de Walter de Lemos. Tuvo la posibilidad de Defensa y Justicia de irse a los vestuarios con la ventaja. No pudo ser, no quiso ser. Se salvó Argentino de Rosario. Cuando termina el primer tiempo, se le fue a Defensa una posibilidad sensacional. Muy bien elaborada por izquierda, con Ramírez, con Kasperkak. El centro, el cabezazo, girando la cabeza de Carrera, buscando el ángulo superior izquierdo del arco de Argentino. La pelota que se es rechazada y Romerito,
que por derecha la toma y de pleno le pega fortísimo, buscando la rinconera, la pelota que se estrella en el palo y le niega a defensa la posibilidad, dice al descanso, en ventaja. No hubo gran presencia del fútbol que se puede presuponer por el estado del campo y por el clima y por el viento, pero Defensa marcó diferencias como para generar un estado justo si hubiera ido 1-0 arriba en el marcador. En el segundo tendrá viento a favor y ojalá sepa aprovecharlo. Tiempo en el que el piso por un lado y el viento por el otro no ayudó a que apareciera todo el fútbol que pueden poner estos dos equipos, ¿no? Sí, es como decís vos, ¿no? El campo de juego no ayuda para defensa. El básquet de defensa tiene jugadores habilidosos y bueno, eso tiene que ver con el campo de juego, que defensa no puede estar en ventaja. Pero de cualquier manera, vos me decías, los partidos hay que jugarlos siempre y el piso está igual para los dos, el viento también. No, seguro, pasa que uno siempre tira para el club donde uno está. Y bueno, por esto hay que jugar los partidos, hay que jugar adentro. Y bueno, se jugaron partidos cuando yo estaba, se jugaron partidos peores. Y bueno, yo pienso que defensa con el campo de juego así tiene que ganar. En el último minuto se le ahogó la posibilidad del gol a defensa, ¿no? Y ahí te das cuenta que es mala suerte eso. Podés una pelota a primer palo, la peina a Walter. Y bueno, a Romero le quedaba pegarle de primera, le pegó y pegó en el palo. Son cosas que pasan. ¿Cuál es tu actualidad? ¿Qué estás haciendo? Estoy practicando, me llamaron para practicar acá en defensa. Y bueno, me hablaron en defensa y pienso que me voy a quedar. Es decir, que estás bastante cerca de integrarte nuevamente al equipo de defensa. Sí, es como decís vos, y bueno, espero que todo salga bien y que bueno, que vuelva a jugar con ellos. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Gracias a vos. Para iniciar la segunda etapa, hay un cambio en Defensa y Justicia. Ingresó con el número 16 Carlos Alberto Alonso Pérez en reemplazo de Luis Caspercas. Se inició el segundo tiempo, la pelota la tiene Santoro, buscaba la arremetida de un hombre de Argentino de Rosario, era Medina, el rechazo de Ramírez, la lleva Mariño. El pelotazo buscando a Alonso. Alonso que intenta hacer pie. Luchaba con Echiavi, se la llevó Echiavi. Cortó Fabio Costas, infracción de Echiavi. Tiro libre para Defensa y Justicia. La presencia de Alonso, una de las alternativas que manejó el técnico de defensa en la semana. Está Mariño para pegarle. Viene el pelotazo. Por el segundo palo parecía Alonso, rechazó Piva de cabeza. Ahora la tiene Medina, le quitó López. López toca para Moreno. Moreno, pelotazo para adelante. Cortó Echiavi. Medina entrega para Aives. Aives manda el pelotazo. La para tratando de hacer pie Benítez. Para López. Este que amaga y se la lleva ante Pitón. El pelotazo buscando a Alonso. Lo va a marcar el número 6, Piva. Piva que remata. Pero habilita igual a Fabio Costa. Fabio que pone la pelota hacia la izquierda. El cabezazo de Mariño. Salta otra vez Alonso. Arremete Mariño cuando salía y se hace del balón el número 1 del equipo visitante, Walter de Lemo. Y ahí estaba Piva recriminándole la acción a Mariño. Porque es el propio Mariño quien va a hacer ejecutar el córner. Acomoda el balón. Todo Defensa y Justicia en el área. Viene el centro. Va a saltar Benítez. Ganó Benítez. La pelota sigue en el área. Rechaza un hombre de Argentino Rosario. Era Díaz. Cae en el círculo central. Le pega para arriba Ramírez. La peina Botana. Lucha Carrera. Le pega Botana otra vez. Por la izquierda aparece Mariño. Solo. Amaga. Lo corta Rodríguez. Lucha con Ávila y con Rodríguez. Sigue Mariño con el balón. Mariño que elude a Ávila.
el envío otra vez hacia el área. Salta Alonso, le pega a Romero. La pelota que se va muy, muy cerca del ángulo izquierdo desde Lemos. Pudo haber sido la apertura del marcador. El lateral es para Defensa y Justicia. Lo hizo López para Romerito. Romerito que intenta desbordarlo. Marca al Piba. Sigue Romero con el balón. Envía la pelota que rebota en un hombre. La tiene Carreras. Carreras que se saca un hombre del marcador. Tiró. Y la pelota que se va cerca del travesaño. Estuvo otra vez la apertura. Defensa está mereciendo. Intenta habilitar a Marini. Marini que hace que toque Botana hacia atrás. Obligó a Botana a tocar hacia atrás. No alcanzó Bernadas que salía, la pelota se fue al córner, córner favorable a Argentino de Rosario, una acción que pudo haber traído mayores dolores de cabeza para el equipo de Defensa y Justicia. Le va a pegar desde punta derecha el número 11, Medina. En el área están Piva, también está Chiavi, Marini, Pitón, más atrás Santoro. Viene el centro cerrado, el cabezazo de Moreno, nuevamente el córner, córner otra vez para Argentino de Rosario desde la misma punta, lo va a hacer nuevamente Medina. Cinco hombres de Argentino en el área. Viene el centro otra vez cerrado, salta con los puños y saca cuando había carga sobre el arquero, dijo Oscar Turchá. Tiro libre a favor de Defensa y Justicia. Díaz buscando a Medina, Medina que la para con el pecho. Habilita al número 10 Santoro. Hay peligro de gol, gol, peligro de gol. Rechazó justo el número 8 López. No, remató antes cuando ingresaba Pitón con toda la claridad. Hay que tener cuidado Defensa en esa jugada. Tuvo la posibilidad del gol el equipo visitante. Rechazo de Chiavi, le pega mal. La recibe con el pecho Benítez. Habilita a Costas. Costas que se viene marcado por Díaz, que intentaba habilitar a Moreno, cortó Pitón. Pitón que se va con el balón, entregó para Santoro. Santoro que no sabe a quién dársela, se la entrega hacia atrás para el número 12, Chiavi. Lo va a apretar Carreras, el remate de Chiavi es parado por Mariño. Mariño que le pega mal, cortó Rodríguez. Rodríguez que habilita a Pitón, este que le pega tratando de habilitar a Marini. El cabezazo de Botana que queda corto, se hace Marini del balón y le pega a Santoro buscando a Medina, que solo se viene por la izquierda. Le va a pegar Medina, le pegó, gol. Argentino de Rosario, Medina. Medina a los 16 minutos 20 segundos. La sorpresa y la injusticia en Quilmes. Argentino de Rosario 1, Defensa y Justicia 0. Obviamente que no es justo, pero de cualquier manera era una de las posibilidades. Habíamos señalado que Defensa estaba bien porque presionaba en ofensiva, pero que corría los riesgos de las contras. Ya había anticipado Argentino una contra clarita que presionado por López desvió finalmente el remate final. Y ahora otra contra con un Defensa jugado en ofensiva encuentra la posibilidad de la apertura para un Argentino que ahora con mucha tranquilidad sabe que Defensa necesita dos goles para dejarlo en el camino. Santoro que la pisa, marcado por Moreno. Moreno que le quita el balón, habilita a Romero, rechaza desde el piso Piva, sale con la cabeza el Bocha Bernadas, habilita a Benítez, Benítez que va a pegar el pelotazo buscando a Mariño, corta en aquel sector Rodríguez, luchaba Ramírez con el 8, Ávila, cayó Ávila, tiro libre a favor de Defensa y Justicia. De lejos, la pelota violentamente rechazada por el número 14, Ayves, el cabezazo de Costas, ahora va a ser rechazada por Rodríguez. Va a venir Benítez, le ganó Marini, el cabezazo de López habilitando a Botana. Botana que la levanta y va a caer otra vez a campo de Argentino Rosario. El rechazo de Díaz lo recibe Medina, le gana la posición López para Mariño. Le gana también Romero que lucha con Díaz. Cayó Romero, nada dice el juez y va a rechazar Piva. Sigue Carrera ahora que se levanta, López con el balón. Está buscando a quien dársela, para un lado, amaga para el otro, se la lleva por derecha, va a tocar y habilita a Romero que está como puntero derecho.
Romero que quiere desbordar a Aives. Aives que le toca el balón. Romero que se frena, manda al centro, el cabezazo de Piva que rechaza, lo recibe Moreno. Moreno que le va a pegar, le pega mal, la pelota que no pasa, la recibió Mariño, está el gol, desde atrás le toca a Piva, el cabezazo ahora es de Benítez, nuevo cabezazo de Piva, la recibe un hombre de Arrevillaga, la pelota que se va por sobre el travesaño, por tres veces tuvo la posibilidad de defensa del empate. Y no quiere entrar, realmente, defensa que no tenía claridad, defensa que no encontraba alternativas, que no tenía sorpresa, que presionaba demasiado angustiado por el reloj, y entonces perdía serenidad para ponerle claridad. La encuentra y la circunstancia fortuita le impide la posibilidad del gol. Rápidamente, cuando vio que el juez no cobraba nada, va a caer el centro, salta Mariño, la pelota es rechazada por un hombre. Hay infracción, mano del arquero de Lemos que salió a hacerse del balón con sus manos, fuera del área grande, tiro libre, con mucho peligro para Defensa y Justicia. También está Botana, Mariño que se acomoda. Para mí le pega a Claudio, va a venir el envío, si pasa la barrera es gol. Le va a pegar Claudio Arrevillaga, si pasa la barrera es gol. Le pegó la pelota en el travesaño, el cabezazo de Santoro al córner. No quiere entrar, no tiene la suerte necesaria Defensa y Justicia esta tarde. Es cierto, más allá de que por momento no tuvo claridad, tampoco tuvo suerte. Pasó la barrera, buscaba la red, se interpuso el travesaño y el palo. Le cayó a Mariño, lo marca Ávila, le toca desde atrás, la pelota la recibe Benítez y sigue Ávila luchando el balón. La tiene Arrevillaga que habilita rápidamente a López. Arrevillaga que se mete por atrás, aparece Botana, le pegó, tapó en el mano a mano de Lemos. Rápidamente sale ahora Marini con el balón. Marini que le va a poner el pelotazo para Medina. Por atrás aparece López, justo con López que corta. Toca para atrás Fabio Costa para Bernada. Bernada rápidamente habilita para López. Se viene Defensa y Justicia. Este entrega hacia el medio. Aparece Benítez. Aparece Arrevillaga. Otra vez Costas. Otra vez Benítez. La toca ahora para Mariño. Sigue avanzando Defensa y Justicia. Mariño que se saca un hombre de encima. La tocó para Botana. Aparece rápidamente para cortar todo el capitán Piva. Tirando la pelota más de sin Marito y el tiro libre ahora de Claudio Arrevillaga que rebotó en el travesaño, no pudo ser. No tuvo posibilidades de gol argentino, la única que tuvo la concretó. Carreras que lucha, entrega para Alonso que no la puede retener, la pelota se va por línea de fondo. Saque de arco para Argentino de Rosario. Rodríguez salta y cabecea Costas, Benítez que la levanta. La quería cabecear Alonso y lo logró. Le pegó ahora Moreno. La recibe con el pecho Marini. Habilita a Medina. Posición adelantada. Dijo en línea. Para mí no era. No, aparentemente estaba bien habilitado. De cualquier manera, apuesta solamente Argentino algún contragolpe feliz. Pelota, un hombre que cae. La pelota que llega en poder de Marini, Marini rápidamente habilitó a Santoro y viene el contragolpe de Argentino de Rosario. Por atrás aparece Medina sin marcas, viene Santoro, manda el centro, por atrás Medina sin marca, el cabezazo de Marini, gol. Gol de Argentino de Rosario, Marini, 35 minutos. 40 segundos de la segunda parte, le pone el punto final a este partido. Argentino de Rosario 2, Defensa y Justicia 0. Vivo Argentino para conseguir el contragolpe y el desnivel. Apostaba, decíamos, algún contragolpe feliz y lo tuvo. Defensa sabíamos que arriesgaba que esto pasara. Perdía 1-0 y necesitaba dos goles para poder seguir hacia la final. Y en esa tesitura, en esa postura, en la posibilidad de ir a buscar el pase a la final, arriesgó todo. Y está bien, la moneda te lió la contra y Argentino gana 2-0, pero no tenía otra alternativa el equipo de Varela. Quilmes, hay cambio, nuevo cambio en el partido. Esta vez en la gente de Rosario se fue el número 11, Medina, ingresó el 16, Morales, que ya había ingresado en la segunda etapa en Rosario. Morales por Medina. Lo tomaban de la camiseta a Romero. El rechazo de Piva al lateral. Ya se fue del campo de juego. Era Díaz. Infracción sobre Romero. El tiro libre le va a pegar Claudio Arrevillaga.
Viene el centro, mucha gente de Defensa y Justicia. Corta de Lemos, que se le escapa el balón y remata violentamente. Es Chiavi. La corre Ávila. Se hace del balón. Marcaba Carreras. La pelota que se va al lateral, lateral para la gente de José Malleo, que ahora está tranquila. Ahora sabe que ya está en la final. Pata ancha en este octogonal. El pelotazo. Corre Botana. Se la lleva Marini. Si viene el tercero, viene, 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 viene. Gol, 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 gol. Gol de Argentino de Rosario. Gol de Argentino de Rosario nuevamente. Marini, cuando fue todo el plantel prácticamente a festejar con esos 20 hinchas que vinieron 40 minutos de la segunda etapa, la perdió Botana, se la llevó Marini. Cuando salía el Bocha Bernada, la puso por arriba de su cabeza. Un 3-0 lapidario y totalmente injusto. El tiro libre lo hizo Fabio Costa, la tiene Romero. Moreno. La gente alienta, la gente que quedó de Defensa y Justicia sigue alentando a sus jugadores. La tiene Marcelo Botana, Defensa sigue atacando. Viene el centro, lo decía Roselli, era lo mismo perder por un gol que por dos o por tres. Se le dio la facilidad a los rosarinos. La tiene Ávila, le pifia Rodríguez, no es Chiavi. Recibe Ávila, la pelota viene por arriba, cayó Ávila. Hay lateral para Defensa, Costas para Botana. Botana marcado por Rodríguez, intentaba habilitar a Revillaga y se anticipó Ávila. Le pegó Díaz, la recibe Francisco Chacho López. López que se interna, toca para Revillaga. Este abre para Botana totalmente como puntero izquierdo. Viene el centro, va a saltar Alonso, ganó de Lemos. Tiro libre, no marcó nada, el árbitro de encima. Toca para Marini. Se viene por el otro lado, aparece solo Santoro. La pelota que viene en el aire, deja salir Bernada, se va por línea de fondo, saque de arco para Defensa y Justicia. 44 minutos, le queda uno al partido sin descuento. La tiene López, para Moreno. Carreras. Lo tomaba de la camiseta Pitón. Carreras para Moreno, a Revillaga, rechaza violentamente Chiavi, la para con el pecho Benítez, va a habilitar a López, la levanta para Revillaga, otra vez para López, la recibe este, se saca a Díaz de encima y entregó para Moreno. Moreno que se amaga, le cortó la pelota a Chiavi, cayó en poder de Claudio Revillaga, amaga para un lado, tiro de zurda, totalmente desviado, saque de arco para Walter de Lemos, el arquero de Argentino. Se muere el partido. Le quedan 10 segundos al tiempo reglamentario. Mal el número 2 es Chiavi. Es lateral para Defensa y Justicia. Ya está por terminar el partido. La tiene Costas. Se la lleva Claudio Revillaga. Cortó Santoro. La recibe Díaz otra vez para Santoro. Recupera Costas. Ahora habilita para López. 3 minutos adicionó el señor Turchá. El centro de Costas, saltaba a Walter de Lemos ganándole a Carlos Alonso Pérez que arremetía. Paraguayo Alonso, se saca a Ávila de encima, le queda un minuto al tiempo adicionado por Oscar Turchá. La lleva a Revillaga, tiro libre a favor de Defensa y Justicia y se va del campo. Es Chiavi el número 2, expulsado, estaba amonestado, se queda sin un importante refuerzo para la final Argentino de Rosario. Se va Chiavi, expulsado del campo de juego y Argentino que queda con 9. El tiro libre de Defensa a favor de Defensa y Justicia, le va a pegar Botana, le pegó, saca con los puños el arquero, la pelota que le quedó ahí, sigue luchando Alonso por 2 veces, no le pudo pegar, se tiró Walter de Lemos, se hizo del balón, ni en esta última jugada tuvo la suerte Defensa. No es una tarde para Defensa. Realmente no hubo suerte, más allá de otros atributos que tampoco los tuvo, como la claridad, la precisión y la efectividad. La que avanza, la toca para Romero. Romero corta Díaz enviando la pelota al córner. Córner para Defensa y Justicia. Ya son 4 los minutos adicionados por Oscar Turchat. Clasificado Argentino de Rosario para jugar la final. Viene el centro. Saca con los puños de Lemos el cabezazo de Rodríguez.
de Ávila era, habilitó a Morales, Morales que le va a pegar, Ávila que se tira, rechaza en el centro del campo Bernadas, el cabezazo ahora es de Alonso, arremetía y termina el partido, marcó la finalización del encuentro, Argentino de Rosario está en la final, Defensa y Justicia a pensar en el próximo torneo, así es el fútbol, así es el fútbol, tiene todo estos condimentos, ganó Argentino sin merecerlo, pero ganó por un amplio marcador. Ciclo batallado, luchado, trabajoso, donde Defensa llegó hasta donde pudo. Sí, lógicamente que las ilusiones eran era el ascenso, bueno, no lo conseguimos, pero me voy tranquilo porque este plantel dio todo, realmente hoy me demostró que dejaron todo en la cancha y bueno, perder así duele, pero uno por lo menos se va tranquilo sabiendo que el equipo se entregó, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a los muchachos por la entrega. Nos tocó enfrentar un rival difícil que bueno, tuvo más fortuna que nosotros, porque bueno, si nosotros en el primer tiempo con un poquito de fortuna convertíamos, yo creo que el partido hubiese sido otro. Estábamos expuestos, nosotros sabíamos que estábamos expuestos a esto, ellos al contragolpe, ¿no? Defensa le servía a ganar nada más y bueno. Pero ya te vuelvo a repetir, estoy conforme con la entrega de los muchachos. La sensación de bronca es porque el resultado favorable estaba cerquita, a la vuelta de la esquina nomás. Ningún equipo de los que están en la final o en las semifinales se mostraron netamente superiores al plantel de Defensa. No, aparte este 3-0 es totalmente mentiroso, ¿no? Lo que tuvimos aquí la oportunidad de verlo, se encontró con el primer gol y bueno, después nosotros lógicamente estábamos expuestos al contragolpe, pero perdimos como a mí me gusta, ¿no? El equipo yendo al frente y aceptando los riesgos que teníamos que aceptar. De cualquier manera, más allá de que influyó para los dos, ni el piso ni el viento favorecían el buen fútbol, ¿no? No, salió un partido, cualquier cosa menos un partido de fútbol bien jugado. Lamentablemente la cancha está en muy malas condiciones, el viento también contribuyó, pero bueno. No es hora de buscar excusas ni culpables. Yo creo que Defensa tiene que estar tranquilo, tiene una buena base de chicos que son el futuro de Defensa y tenemos que mirar el futuro con optimismo, ¿no? Rubén, el futuro, hay un replanteo, hay una charla, hay un plantel que va a permanecer, que va a haber cambios, ¿qué idea tenés al respecto? No, hasta este momento no hemos hablado con la directiva. Supongo que en el transcurso de estos días va a haber una definición al respecto y bueno, esperamos tranquilos, sabiendo que hemos trabajado honestamente, con muchas ganas y bueno, yo agradezco la oportunidad de que me han brindado los directivos por esta oportunidad, ¿no? Que me brindaron y les estoy muy agradecido por ello. ¿Tu continuidad está por resolverse? ¿Ya está asegurada? ¿Pensás que hay posibilidad de que se concrete?